Una leyenda es la definición de una persona o una cosa que son recordadas a lo largo del tiempo. En motociclismo tenemos dos variantes. Si sabéis, lógicamente, los pilotos que recordaremos por su brillante palmarés o los pilotos que perdieron la vida repentinamente en algún trágico accidente. A los 12 años de edad, Santiago Herrero se compró su primera moto. En 1962 obtuvo su licencia para carreras compitiendo con Derby y siendo él su propio mecánico. Pronto pasó a una Bultaco Tralla de 125 centímetros cúbicos y llamó la atención a Luis Bejarano, el propietario de la marca española Lube, quien reconoció el talento de Santi. Bejarano le ofreció un trabajo en el departamento de competición de la marca de Baracaldo, en Vizcaya, donde Herrero residió hasta su muerte. En 1964 terminó tercero en el Campeonato de España de 125 y en 1965 terminó segundo. Desafortunadamente, Lube tuvo problemas financieros y la empresa cerró. Cuando Lube, en 1965, cierra el departamento de competición de la marca, es como si fuera un anticipo del cierre definitivo de la fábrica y le cede todo el material a Santi Herrero. A pesar de todas las dificultades, Santi Herrero logra ser subcampeón de España. En una carrera en Guernica, en Vizcaya, coincide con el equipo OSA, donde Carlos Giró y Luis Iglesias quedaron por delante de él. A finales de 1966 le dejaron una moto para que corriese en varias carreras. Así inició OSA y Santiago Herrero su colaboración. Una vez más, le tocó hacer las maletas y marcharse rumbo a Barcelona. El bilbaíno Santiago Herrero fue el campeón nacional de velocidad de la categoría 250 centímetros cúbicos al mando de una OSA. Le siguen méritos como subcampeón el joven piloto madrileño Pedrito Álvarez a los mandos de una Bultaco. Santiago Herrero, bilbaíno, campeón nacional de motociclismo en 250 centímetros cúbicos. 1968 fue un año de aciertos para él. En su taller es donde le entrevistamos. Aquí se dedica a preparar coches pues, para corredores que participan en rallies. ¿Fue en efecto 1968 un año de éxitos, Santiago Herrero, para ti? Yo creo que ha sido el mejor año para mí. ¿Cuáles son los principales triunfos obtenidos a lo largo de él? Pues para mí pues, campeonato de España y las carreras que he hecho puntuales para el Campeonato del Mundo, que en Monza he hecho tercero y en el Tourist Trophy hice una buena carrera. Para mí son mis mejores triunfos. La moto se terminó a principios de 1967, pero no era más que un prototipo inicial. Herrero, Giró e Iglesias disputaron el Nacional con la 230 y Herrero se hizo con el título. Al tiempo prosiguió el desarrollo de la nueva moto y Giró tomó una decisión clave: fabricar un bastidor específico para ese motor, y se fabricó en la propia factoría de OSA en la zona franca de Barcelona. El estreno oficial de la moto fue en 1968, en el Trofeo Internacional Fiestas de Invierno de Alicante, en el espectacular circuito de Vista Hermosa. 1968, empezaba el Campeonato del Mundo y Santi Herrero estaba muy convencido del potencial de la OSA, tanto que logró persuadir a Carlos Giró y a Luis Iglesias para que le dejasen la moto. Y así puso él solito rumbo hacia Alemania en un Seat 1500 pickup que se había comprado. Fue sexto, chicos, todo un éxito. Y dos semanitas después se nos cayó en Barcelona, en Montjuic. Aún así, Santi siguió su aventura en solitario y tuvo que literalmente buscarse la vida. Era su propio mecánico, no tenía una pizarra para entrenar. Tampoco sabía ni siquiera ni dónde iba a dormir ni dónde iba a comer, pero prosiguió su camino porque su espíritu era de campeón. OSA comprendió el esfuerzo que estaba realizando Santi y creó una pequeña estructura para continuar con el campeonato. Compraron un Seat 1500 pickup y lo acondicionaron para el transporte de la moto. Desde entonces, Santi siempre fue acompañado del mecánico Esteban Oliveros. Alguna de las carreras también, si podía, iba el señor Carlos Giró, y reunieron recursos para desplazarse hasta Monza, donde Santi quedó tercero. Interés en que nos hables algo respecto de la carrera disputada en Monza, valedera para el Campeonato del Mundo y en la que Santiago Herrero realizó nada menos que un tercer puesto.
Esta carrera para mí ha sido, yo creo, la más importante que he tenido hasta ahora, puesto que, además de quedar primera moto europea, para mí me hacía gran ilusión que a los italianos, siendo unos de los primeros que montaban la motocicleta, en Monza, en su casa, hiciésemos un tercer puesto en el Campeonato del Mundo y además primera moto europea, que era muy importante de allí. Tuvimos una gran lucha con las MZs, puesto que hasta quedando tres vueltas, iba en cuarta posición, delante iba Rosner y faltando dos vueltas le pasé. Para mí fue un gran triunfo, no solamente para mí, sino para esta marca, para OSA, que no sé, la primera vez que hemos disputado un campeonato del mundo, nos hemos visto clasificados entre los primeros lugares, ya que a partir de la primera prueba, que solamente hemos participado seis, nos hemos ido adelantando sexto, quinto, cuarto, hasta terminar en Monza la última carrera en tercera posición.